Gracias. Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Sí, y el tema fluir me inspiró por varias razones. Primero, fluir es atravesar una nueva experiencia, y esto es una nueva experiencia también. Y a mí me gusta decir sí, y me parece que el sí ayuda a avanzar. Charlando con algunos de ustedes por ahí abajo y viendo qué es lo que cada uno hace para pensar, por lo que estuve viendo, sobre todo es moverse, ¿no? Sobre todo movimiento. Movimiento, que el movimiento lo que hace es te abre el cerebro, te despierta las neuronas, te hace la sinapsis mucho más rápido, te despierta los neurotransmisores, esos neurotransmisores te generan que salgas de la depresión, que tengas ganas de hacer cosas, que todo sea mejor. Uno ve mucho más positivo. Entonces, el ejercicio, el moverse, es como lo que casi todo el mundo hace. A veces no toma conciencia de lo que hace realmente cuando está pensando. Hay gente que empieza, empieza a moverse, a caminar. Otro dice, me pongo los auriculares, me voy a correr a la Rambla. No, me voy a quedar quieto y paro. Porque hoy en día el mundo, la sociedad, todo va mucho más rápido. Y en general el cuerpo va, y va la mente, y se va todo, y uno tiene que parar un poco. Y eso es lo que busca cada uno y cada una en esos momentos. Parar un poco, se me va la cabeza, se me van los pensamientos. No, paren. Es como que no hay sábado, no hay domingo, no hay 9 de la noche, no hay nada, porque el celular hoy en día, las redes, todo lo que es. Entonces, estaría buenísimo ponernos como horarios y para decir, bueno, hasta acá llegué, paro, porque la vida es ahora, la vida es hoy. Entonces, les voy a contar un poquito la danza, que es para mí la danza. O sea, yo soy movimiento desde que nací, desde que me acuerdo. Y todo lo que eso hizo que me haga mover mi mundo, el mundo y al mundo, más o menos. Entonces, bueno, hacer lo que querés que pase es lo que el propósito de la charla de hoy es. Entonces, hola, ping, eso. Bueno, ahí estoy. Como verán, me pasaba moviendo y estaba ahí de cabeza ya. Era muy ágil, no paraba de moverme, era movimiento, me ponía los patines, salía, todo no sé qué, era como quedate quieta un poco. Era imposible para mí. Y en ese vivir, en el diario vivir, en la cocina de la casa de mi abuelo, yo me escondía atrás de un murito, de una columna, y me decía que salga la bailarina, y ahí baile, hacía todo. Y era como la encantadora del movimiento para él, y él me fomentaba todo eso. Era muy lindo el vínculo que teníamos y todo lo que él me habilitaba a que eso sucediera. Entonces, por eso les digo que soy movimiento desde que me acuerdo. Entonces, una vez que ese movimiento comenzó, empecé a estudiar de una manera profesional, pero todo de casualidad, ¿no? Porque la danza que ya venía desde mí, que yo sabía, o sea, yo soy la misma que esa niña, soy lo mismo, solo que ahora tengo experiencia, pero la esencia es la misma, soy esa niña también. Y eso fuerte que venía conmigo, fue lo que me salvó. Lo que decidí, que dije, esto soy yo y allá voy. Yo tuve un accidente de niña a los 9 años, donde en la Rambla de Montevideo, y mi madre se muere. Y a partir de ahí fue como que yo no hice el duelo, no atravesé ese dolor real, porque era una niña, o sea, y seguí adelante. Y seguí adelante, y lo que me llevó fue moverme, a seguir, nada de mirar para atrás. Entonces, hasta que mi padre se vuelve a casar y la esposa de mi padre dice, pero ¿no ves que esta chiquilina se mueve? Hay que hacerla estudiar. Y gracias a que ella insistió, empecé a estudiar profesionalmente. Y así fue como egresé de la Escuela Nacional de Danza, allá soy la que está de perfil. Y otra de las cosas afortunadas es que Florencia Varela, que es la que está en la foto, ella era la directora de Contradanza. Hola, ahí. Y
inmediatamente que egresé, entré a Contradanza. Contradanza es un grupo independiente de danza que era muy particular porque teníamos un lenguaje propio. Todos los años generábamos un nuevo espectáculo. Era todo a través de la improvisación, intérprete creador, no era algo que se te fijaba. Y era como, estaba en mi salsa, mi naturaleza. Y justamente Contradanza para mí es mi madre de la danza. Una vez que todos tenemos muchas madres en la vida, no solo la biológica, pero cuando no la tenés, pienso que te vas agarrando más todavía de esas cosas. Y bueno, Contradanza para mí fue como así, la cuna donde me desarrollé como bailarina. Hola, ting, ahí. Entonces, como les decía, en Contradanza hacíamos todos los años espectáculos increíbles, en las que, como verán, no era solo la bailarina típica, sino que teníamos mucha influencia de Pina Bausch. Pina Bausch, que es una musa inspiradora para mí, que es una artista increíble, una alemana que ya ahora murió, que la pueden buscar porque realmente tiene unos espectáculos que son alucinantes, y ella hace mucho danza teatro y estábamos muy influenciados por ella y generábamos unos espectáculos, unas improvisaciones que realmente tengo marcas en mi cuerpo de todo eso. Y eso fue lo que a mí me hizo lo que soy hoy, ¿sí? Ese investigar, ese meterse, profundizar en algo que venís con eso de siempre. Bueno, acá, como verán, diversos espectáculos, hasta que en un momento, así como creadora y artista, empecé a hacer mis propias obras, mis solos, obras de danza. Por ejemplo, este solo se llama Mirella, que será esta querella, y lo que hice fue tomar la vida mía, la vida cotidiana, en la que me fui desarrollando, y fui tomando esas como ingredientes, inspiraciones, herramientas, y las llevaba al escenario, las transformaba en arte. Y eso era mi manera como de sanar este dolor, que es lo que después de los años uno se va dando cuenta de esas cosas. No es que enseguida te estás ahí en ese lugar, ay, lo sé todo. No, la vida y la experiencia te va poniendo en esos lugares. En este espectáculo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos varones, y el mayor, o sea que ahora va a cumplir 29 años, miraba en ese momento Johnny Bravo, ese dibujito. Y era la banda sonora que yo tenía en mi casa. Entonces, en un momento dije, vení Johnny Bravo, que te voy a poner. Y lo usé dentro de mi solo, y era una parte muy graciosa. Una de las cosas que me enseñó Contradanza y todo era la creación más allá del movimiento, sino que incorporábamos también mucho la teatralidad, la gestualidad, era muy histriónico. Y una de las cosas que me gusta sobre todo es reírme de mí misma, ¿no? Bueno, ¿sabes? Ahí. Acá hay otros solos, por ejemplo, Nemiquitepa es un solo que creé en un momento también de la vida de que una separación. Entonces agarré ese tema, y ese tema lo estiré a la N. Nemiquitepa es no me dejes, no me dejes. Y era, no me dejes, y era, ay, qué bueno que me dejaste, ¿no? O sea, como todo lo que pasaba. Y yo quería como un tema, y encontré un tema, y cuando lo encontré en Nemiquitepa de Jacques Brel, empezaron a venir miles de versiones de ese tema, cantada por N intérpretes, en N idiomas. Entonces, con Pablo Casacuberta, que es mi marido actual, y ya les voy a seguir contando, él hizo toda una edición con todos los Nemiquitepa y con una fusión. Entonces, salió un solo que fue increíble, que solo con un tema musical se hizo a la N. Entonces, ¿cómo de una sola cosa podés estirar y hacerla? Bueno, Hereafter es otro solo que ese me inspiró con usé, ya que dije, bueno, ya que usé con mi primer hijo Johnny Bravo, en el segundo usé a Mario Bros, porque estaba el otro jugaba con Mario Bros. Así que les voy a mostrar unos minutitos de este solo en Nemiquitepa. Perdón que no avisé que tenía audio, pero
Acá era, como verán en este solo, hay mucha cercanía con el público, hay mucho de la mirada y de estar, ¿no? Y todos ustedes. ¿Y vos? Entonces, para mí el movimiento era mi manera de expresión y de transmitir. Es. Y no los aburro y sigo. No, pero no sé. No, está bien, ¿no? Ya está. Podemos parar, se va a seguir. No, porque acá, así les muestro este, que es este el que ya lo van a ver. ¿Cómo se puede transformar algo, ¿no? Cambiándolo de escenario y de contexto, y se transforma, ¿no? Es sobre todo. Después de Contradanza y de todo ese mundo, hicimos un grupo con, se llamaba Trust Me, hicimos esta obra que era muy, muy graciosa y que, por ejemplo, esas partes que vieron antes, que estaba en ese videito, estaba inspirada en los móviles de Calder. Y entonces, cada obra tiene en cada pedacito una fuente de inspiración diferente, una imagen, una música, unas esculturas, una. Entonces, como la danza no es solo en movimiento, solamente moverse y nada más, sino todo, la pintura, la danza, la escritura, o sea, todo es cómo lo haces, ¿no? Es de cómo haces las cosas, es profundizar, investigar, ser curioso, ir adelante con todo eso. A ver qué sigue. Ah, y acá tenemos. Esto fue también parte de mi formación. Creé un grupo de niñas que alguna de ellas comenzaba, tenía 4 años, Catalina, y 5 años, Sofía, que es acá intérprete de señas, que es una de mis hijas de la danza. Y este grupo que creamos de estas 9, 10 chicas, vinimos trabajando año a año, donde cada año aumentaba la carga horaria y aumentaba también el nivel de exigencia, de disciplina, de rigor y de decirles, si esto es lo que querés, hacelo,
vamos, vamos allá, que cada uno era particular y singular, que una estiraba mejor, la otra era más histriónica, la otra, pero todas valen. Acá no era una competencia de que, sino que todos tenemos algo para decir y nos complementamos en eso. Entonces fue una formación, no solo para ellas, sino también para mí, crecimos juntas, y en la que yo digo que son las mis hijas de la danza, las ¿cómo era? Las arobitas, sí, ahí está, sí, exacto, las arobitas, era porque realmente ellas, hasta que un día les dije, bueno, ya tenían 18, 19 años, les dije, bueno, hasta acá llegamos, les hice un espectáculo especialmente para ellas, El Azar y la Necesidad, y que ahí fue donde comencé a relacionar mucho más profundamente el arte y la ciencia, o sea, la inspiración científica. Y fue con ellas, dije, les voy a mostrar un espectáculo que sea como, ¿viste cuando mostrás a tu hija a los 15 años, como a mostrar a la sociedad? Bueno, era como mostrar este ramillete de bellezas, de bailarinas, a que vayan a abrirse, a que las elijan, a que las llamen para montar, para que sean intérpretes, para bailar. O sea, que estaban ahí con una información y una formación muy rica. Entonces, bueno, Sofía, te adoro. Y bueno, y acá es El Azar y la Necesidad, que teníamos ensayos realmente profesionalmente, ¿no? No era que, ay, bueno, nos juntamos un ratito. No, con investigación, de sacar su propio material, de buscar en la profundidad del ser y de atravesar cómo pasan los procesos, ¿no? El proceso pasa de todo. Cuando hay crisis, cuando es movimiento. Y en los procesos en general hay un momento que es, ay, ¿qué estoy haciendo? No sé. Bueno, es parte de todo. Así, paralelamente, como acá en Uruguay no había, en Montevideo, no había un lugar donde formarte en danza contemporánea, que la formación fue con contradanza y así, no había una formal, vamos a decir. Ahora sí existe la Escuela Nacional de Danza, la licenciatura, esta LIPA, o sea, ahora sí se puede estudiar eso. Antes no existía, entonces tenías que ir buscando qué podías hacer, qué te podías agarrar para formarte. Y yo, que era muy de la disciplina, egresada de la Escuela Nacional de Danza, vale, pero me dediqué al contemporáneo, encontré el Aikido. El Aikido es un arte marcial japonés que tiene una disciplina, y que lo que es el arte marcial es el arte del amor y la paz, que es el no conflicto, ¿no? Fluir. Entonces, ese fue la otra gran formación fuerte, un eje fuerte, de que hasta el día de hoy sigo practicando. Y gracias a todo eso, bueno, estuve en Japón, haciendo una demostración de Uruguay frente a cantidad de países del mundo. Eso fue muy emocionante para mí. Desde el estudio del Aikido, lo que pasó es que empecé a estudiar el Aikido de una manera mucho más profunda, lo fusioné con la danza, y también practico Qigong, que es un arte chino, que es de respiración, es una meditación activa, que es lo recomiendo porque te deja muy bien el cuerpo. Entonces, haciendo esa fusión, hago una investigación, estoy dedicada a hacer una investigación de movimiento que es muy rica y que va creciendo cada vez, y que es una de las cosas que te muestra a ti mismo. O sea, es como un espejo. Es increíble, las personas, es como el Aikido, o sea, como son como propuestas que no tenés el otro como enemigo, sino que es vos mismo contigo mismo. Es algo que es un trabajo para ti. Y es espectacular. Sofía es parte de este grupo también de investigación. Entonces, a raíz de que comencé con ellas a fusionar el arte y la ciencia, porque no solo el interés en el movimiento puro, sino también en el animal que soy, porque me fui dando cuenta en el tanto estímulo del cuerpo, todas las sustancias que iba generando, todos los estados que iba teniendo. Soy una persona muy alegre, muy activa, tengo mucha energía, y todo eso es gracias al movimiento. Y entonces era, ¿cómo, qué querés? ¿Qué querés? Quiero
tener un espacio, o sea, hacer un sueño. Bueno, vamos a hacerlo. Hacé lo que querés que pase, ¿no? No es así que lo que querés. Bueno, vamos. Y estuvimos buscando un lugar y encontramos un espacio con Pablo Casacuberta, que es mi marido y es el otro director de este Centro de Artes y Ciencias, que está en la calle Andes. Y que la verdad que nos endeudamos hasta las patas, estamos, pero vale la pena porque todo es bueno. Y no sé hasta cuándo, pero es algo que es bueno y hay que hacerlo. Entonces, a raíz de eso, una de las cosas que al crear los espectáculos, al dar clases y todo eso, una de las cosas que me fui dando cuenta que hacía en la vida y que me interesaba era ponerme en el zapato del otro. ¿Sí? Entonces era cuando voy a hacer un espectáculo, no pienso en, sino pienso en los que están ahí, en ustedes. Por ejemplo, hoy esta charla era pensar en ustedes. Si yo voy y me siento ahí, ¿qué me gustaría recibir o qué me gustaría que me pasara o cuál sería la experiencia? Así pasa con los espectáculos, los pienso desde ahí también. Y también cuando voy a dar clase, que sea una clase que valga la pena, que quieras, qué bueno que vine, qué bien que estuve ahí. Y eso fue también lo que hice con ellas, con el grupo que hoy se llama el grupo Tandem. Era eso, entender ese lugar. Así fue como empecé, hice el primer espectáculo de gran escala, que lo hice en el Teatro Solís Grande, que fue Historia Natural de la Belleza. Y fue realmente un antes y un después, incluso para la danza uruguaya, para... Había mucha gente que nunca había visto un espectáculo de danza contemporánea y que había ido por primera vez, incluso la comunidad científica, que como era algo, un tema, ¡ay, mirá, van a tomar la biología! Entonces fue muy rico el trabajo de investigación, miramos miles de cortejos de alimanes. Esa araña, que es si buscan la araña pavo real, vean el espectáculo de cortejo, que es una belleza, o sea, todo está en la naturaleza. Vimos unos cortejos que no podías creer las danzas que tenían, todo lo que le hacen. No era una cosa que parecía una animación, y no, es una cosa que es real, es imponente. Y bueno, y este proceso fue muy rico, 16 bailarines en escena, y todo lo que atravesamos, o sea, el proceso creativo de una obra es lo más rico, y lo que se ve solo es un resultado. Es como la vida, ¿no? La vida empieza y cuando termina, la vida es un proceso, todo eso también es un proceso. Y vos vas viendo los resultados, los hijos, lo que lograste, la carrera, la no sé qué. Bueno, esto también va pasando, es lo mismo. Son como excusas que uno se va haciendo para... Bueno, eso que les decía, que fue divino, y una de las cosas que para mí era pica por mí todos mis compañeros, para mí eso es algo importante, siempre no estoy solo viéndome a mí, sino debe ser por todo también lo que trabajo y desarrollo, el 360, el todo eso, mirar, ponerse el zapato del otro, o sea, estar en eso me parece que es fundamental. Hicimos después de eso vino Big Bang, un concierto de danza contemporánea, y cada nuevo espectáculo para mí es un nuevo desafío. O sea, yo cada vez que voy a hacer algo quiero aprender, no quiero solo repetir lo que ya sé, sino que sea para mí algo nuevo, que no sepa. Acá lo que yo me planteaba era, quería un concierto de danza contemporánea, quería los músicos en escena, quería que los músicos entraran a bailar, que los bailarines salgan y se pongan a tocar, quería eso, cambiar, vos no sos solo fotógrafa y esto, vas a ser fotógrafa más, bailar más, no sé qué, vas a mover las cosas, era como salirte de tu zona de confort, que para mí eso es fundamental, salirse de la zona de confort, uno aprende una cantidad. Y bueno, hicimos este espectáculo que fue realmente divino, nos fuimos a festivales, estuvimos en Alemania, en la feria, en la Tanzmesse, que es la feria más grande del mundo de danza, y fue como ¡wow! Los premios, cómo van llegando. Por ejemplo, el violinista, yo le decía, Mario, no toques parado como tocas siempre, tírate al piso, hace no sé qué. Bueno, me decía, bueno. Y así fue. Y acá hay un pedacito... De esto.
los espectáculos que he tirado desde la física, todo, desde las partículas, todo. Pasaba por una cantidad de teníamos, había rock, había momentos súper mágicos. Momentos de rave, momentos de caos, momentos, era realmente, lo que más me interesa es eso, de que la gente se siente, que experimente, que le pasen cosas. Y eso, cuando salen de ver los espectáculos, ese es el feedback que recibo y pienso, lo logramos. Lo logramos entre todos. Empezamos a estudiar, a mezclar la tecnología. Ahí la luz y el sonido estaban, sincronizados. Y entre los recursos tecnológicos que usamos también, ahora van a ver, usamos un vestido. Ahí. Ahora la van a ver a Celia, que usábamos un vestido que estaba, tenía un Arduino puesto adentro y se abría y se cerraba solo. Una locura, este caos que se armaba y que se ordenaba increíblemente. A ver si vemos el vestido un momento. Ahora van a ver cuando se da vuelta. Ah, no, no es la... Bueno, ese vestido lo que hacía era, se abría y se cerraba, solo era muy divertido. Y después de ese espectáculo hice este último, que lo estrenamos este año, que se llama Sinapsis. Entonces cada vez me fui metiendo más en el cuerpo, de la biología, de la física, y ahora con las sinapsis, las neuronas y todo. Y bueno, fue fascinante todo el proceso. Y el juego es una de las, de los momentos que la cabeza hace más sinapsis, porque es al azar, es inesperado, entonces te hace accionar de maneras. Entonces está buenísimo que cuando uno se siente cansado, lo que fuera, o tiene que hacer algo, bueno, vaya a dar vuelta, tres vueltas a la manzana, salte, póngase música, baile, haga cosas y cambie eso, cambie, no se deje atrapar por esas. Y entonces la vida tiene un largo finito y depende de nosotros ensancharla. Uno muere y uno se... nace y muere, o sea, sabemos que es, tiene un largo, pero ensancharlo depende de cada uno, y para eso hace lo que querés que pase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y si alguien quiere preguntar o compartir algo. Que, por ejemplo, no sé si les conté que a mí, por ejemplo, yo soy muy del movimiento y para pensar hago origami, por ejemplo. Y la cabeza se me va. Hay gente que teje. Usted dice, ay, ¿cómo teje? Pero ¿sabes cómo le trabaja? No sé, ¿alguien quiere, por favor, intervenir? Hola, soy Leonardo, primera vez acá en Creative Mornings. Increíble la charla. Bueno, esto me hizo pensar un poco, en el mundo que yo me desarrollo, en el diseño, que tiene mucho de estar sentado, de estar pensando, de como mucho de estar como encerrado quizás,
Fui descubriendo el yoga, yo personalmente, hace ya casi 2 años. Y me parece como súper importante, no solo como oxigenación del cerebro, sino como justamente esto de estar en movimiento. Y bueno, justamente en este mundo que yo me desarrollo, me gustaría saber tu opinión de cómo podría yo, por ejemplo, en una empresa o en lo que sea, plantear que haya movimiento, que haya actividad, que haya algo en relación a justamente a mover esto de la quietud, de estar estático y crear conciencia de que esto hace que las ideas salgan, que se generen. ¿Qué opinión tenés sobre ese mundo y la implementación del movimiento en el mundo laboral? Hacé lo que querés que pase, te digo, pero plantealo, porque es muy importante. Nosotros dentro de GEN tenemos unos programas de educación y estamos llevando justamente programas artísticos a docentes, tanto de liceo y de primaria y de UTU, como para que integrar todas estas cosas. O sea, lo ideal sería que los niños, los adolescentes, las personas, antes de comenzar a estudiar, tuvieran primero una actividad corporal. Porque eso ya, primero que el cerebro no se despierta como hasta las 10 de la mañana, realmente, para asimilar la información, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, esto de tener, viste, encuentros de todas las personas que trabajan juntas en el mismo lugar, es importante también encontrarse en la corporalidad y en el te estimula la alegría. Hoy cuando estaban haciendo el juego, ¿no? La actividad, la gente que estaba afuera y veía eso, que fue muy cortito, una pena, les daba felicidad. Ya felicidad. Y ya la felicidad te genera unas endorfinas. Y las endorfinas ya te cambió. O sea, todo lo que eso hace. Entonces, sí, plantealo. Te diría que insistas y que tengan colectivamente una actividad, aunque sea una vez por semana, algo. Nosotros dentro de GEN lo tenemos. Yo les doy a todos, a los editores, a la cámara, a Cataña viene también, y hacemos, no sé, llamamos deportes, no son deportes, ¿no? Pero es entrenamiento físico para que, y realmente se siente mucho mejor, el equipo de trabajo ya tiene otra, no sé, hay otro conocimiento también. Y o si no, agarrá y proponé, empecé a proponer. Una hora de trabajo corrido, pipi. Bueno, nos desperezamos porque somos animales y tenemos que desperezarnos también. No sé, pero sí, me parece muy importante eso. Gracias. Hola. Sobre el proceso y la incorporación así como de la ciencia hacia el arte, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿tienen algún investigador de algún tema en particular? ¿Llevan eso a los encuentros? ¿Todos investigan? ¿Cómo es? Primero que nada, me llegó eso porque mi marido, que es Pablo Casacuberta, es un curioso de la neurociencia y estudia eso. Entonces, imagínate, vivís con alguien que te empieza a hablar de todo esto y vos decís, ay, yo esto lo pondría en imágenes y haría esto y haría este movimiento. O sea, un enfermo con otro enfermo. Entonces empieza a pasar esto. Entonces ahí fue que empecé a agarrar los grandes temas. Está historia natural de la belleza, no sé qué. Ahí tuvimos charlas con Pablo sobre el animal que somos y por qué hacemos lo que hacemos y todo eso, ¿no? Con todo el equipo, ¿está? Los bailarines, todo. Después, cuando hice Big Bang, ahí ya hicimos una bitácora en el INAE de una semana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Increíble, porque fue así meterse como en un embudo, con un profesor de física, una de biomecánica del movimiento, otra que hacía todo lo del vestido que hizo, todo lo robotizado, la iluminadora, músicos, bailarines, todos una semana estudiando la partícula y todo lo que hacía, ¿no? Entonces ya te metes. Y eso, ¿qué le generaba a ellos y a mí y las imágenes? Entonces íbamos a ir desde ese. Incluso en la propia bitácora, el profesor de física decía, bueno, si hay una partícula acá, párate ahí. Entonces también lo hacíamos de manera corporal ya. Entonces era integrado todo, o sea, ya la segunda. Y la tercera, que fue sinapsis, también vino una neurocientífica a trabajar primero conmigo, charlas así, después con todo el grupo, y después venía asiduamente
cada tanto a ver los ensayos y a ver cómo qué le disparaba a ella o qué veía o cómo era. Y se quedaba sorprendida de la conclusión que había llegado, que en el juego era que la sinapsis y que pusimos un juego en la propia escena. Entonces se quedó como wow. Está buenísimo eso que decís de hacer lo que querés que pase, pero me pasa que no vi tanto la parte de fluir, cómo conectás también a veces, porque capaz que a veces haciendo lo que vos querés, también te, si no lo sabés llevar, no, creo que la parte de fluir como que hace que sea más llevadero, no, porque también te puede comer, si no la llevas bien, ese objetivo que tenés. El más pegue. ¿Qué? Que te pegue, algo te pega mal, decís, te metés demasiado y capaz que te laburás demasiado y no disfrutás el proceso, lo que sea. Yo creo que fluir va más por el proceso, como atravesar la experiencia. Ahí va. Es atravesarlo. Exacto. ¿Qué sentís vos de eso de fluir y saber llevar estos proyectos? Como viste, como te dije que soy muy disciplinada y me gusta el rigor, etcétera, me gusta saber cortar. O sea, saber que hacemos de tanto a tanto y paré. Yo, por ejemplo, no subo la computadora a mi casa. La computadora es para trabajar y la dejo ahí y está. A no ser el fin de semana para ver algo de Netflix o algo así, pero si no, es ahí. Y chao. Y es onda, ay, me llegó este mail. No es ahora, mañana. O sea, como que aprendí o intento lo más que puedo, porque a veces la vida te come un poco y decís, pará, a parar en eso. Es cuestión de disciplina también. Te vas dejando llevar, pero llega un momento que decís, bueno, hay que tomar decisiones, no es que todo es así como un pescadito que te lleva la corriente nomás, no. No sé si es una estructura o qué, o sea, es hacer lo que querés que pase, o sea, lo que a veces uno... Por ejemplo, te pones, yo ahora llega fin de año y me pongo, ¿qué quiero hacer el año que viene? ¿Cuáles son mis objetivos? O sea, ¿qué me gustaría que pasara? Y bueno, y voy proyectando hacia lo que quiera, a hacer eso, que quiero que pase. Y para llegar ahí veo cómo va fluyendo y cómo, ¿no? Cómo te vas adaptando. Una de las cosas que el Aikido y este trabajo de epifanía que hago, que epifanía es revelación, lo tomo del lado de la revelación, es justamente el aquí y ahora también. Es ahora. ¿Qué está pasando? No la mente adelante del cuerpo. Junto. Y bueno, es equilibrio, o sea, buscarlo. Y el ejercicio te ayuda a que dispare todos esos neurotransmisores y que te haga ver las cosas más positivamente. Que a veces cuando estás obcecado, ¿no? Te pasa eso. Entonces, mueve las neuronas. Una consulta aquí. Sí. En el desarrollo de ese proceso de búsqueda, exploración, ¿no? Entre artes y ciencia, ¿cuál es el trabajo para divulgación, ¿no? Porque creo que es importante en el tema de formación de redes, de organizaciones. ¿Has encontrado alguna antítesis, una contradicción que no se puede resolver entre movimiento y meditación? Porque son como, uno es el movimiento que se vincula a la parte creativa. Yo amo la zumba porque me infunde mucho optimismo en todos sentidos, pero no lo hago en función, porque a veces es peligroso, y se vuelve en función de rendimiento. Hagamos una empresa de eso porque así la gente trabaja mejor. Pero también hay una mirada sobre la meditación, hay muchos experimentos en colegios donde se inicia con los jóvenes y los niños y las niñas una meditación, un rato de meditación, y esos han desarrollado en estos chiquilines una capacidad de paz, de coordinación creativa, pero también de resolver los problemas de otra forma. Está muy bien. De hecho, el Qigong que practico es una meditación activa. Activa porque lo que hace es repetir un movimiento. Por ejemplo, uno de los movimientos sería este.
imagínate, ¿no? Lo hice 3 veces, hacelo 20 veces a un ritmo así, tranquilo, solo por la nariz, ya empieza todo. Y ya es una seda, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en mi caso, que soy mucho movimiento, hago origami, por ejemplo. Parece una contradicción, pero la cabeza me vuela. A veces estoy haciendo origami y anoto algo porque me doy cuenta que hago. Es como, ¡ah! Eso fue un cling, cling. Se van cayendo fichas. Entonces, me parece muy importante eso de no estar siempre en el extremo de un lado ni del otro. Para mí es que buscar eso, la gama de grises. Es como eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias.